Bienvenidos a nuestro video sobre 10 errores a evitar al elegir un novio. Seleccionar una pareja de vida es una de las decisiones más importantes que tomarás, por lo que es crucial abordarla con cuidado. Vamos a explorar los errores comunes que debes evitar en tu búsqueda de una pareja compatible. Pero primero, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para mantenerte conectado con nosotros. Error número 1. Ignorar las señales de alerta. No pases por alto señales de advertencia o comportamientos preocupantes. Confía en tus instintos y aborda los problemas desde el principio. Como aconsejan los expertos en relaciones, las señales de alerta significan que debes alejarte de la relación. Error número 2. Apresurarse en el compromiso. Tómate tu tiempo para conocer a alguien antes de lanzarte de cabeza a una relación seria. Evita avanzar demasiado rápido en hitos importantes como conocer a la familia o mudarse juntos. Error número 3. Elegir, basándote en cualidades superficiales. Aunque la atracción física es importante, no priorices la apariencia o la riqueza sobre el carácter y la compatibilidad. Una relación duradera requiere más que atributos superficiales. Error número 4. Creer que puedes cambiarlo. Acepta a tu pareja tal como es. No entres en una relación con la esperanza de cambiar aspectos fundamentales de su personalidad o comportamiento. Error número 5. Descuidar tus propias necesidades y límites. Mantén tu identidad y establece límites claros. No sacrifiques tus valores ni te comprometas en exceso solo para estar en una relación. Error número 6. Pasar por alto la incompatibilidad en valores fundamentales. Asegúrate de estar alineado en objetivos y valores de vida cruciales, como las opiniones sobre el matrimonio, los hijos o las aspiraciones profesionales. Las grandes diferencias en estas áreas pueden llevar a conflictos significativos más tarde. Error número 7. Conformarse por miedo a estar solo. No elijas una pareja simplemente para evitar la soltería. Como sabiamente señaló un usuario de Reddit, conformarse porque tienes más miedo de estar solo que de ser infeliz es un error común. Error número 8. Desestimar las opiniones de amigos y familia. Aunque la decisión final es tuya, considera las opiniones de aquellos que te conocen bien. Pueden notar problemas que estás pasando por alto. Error número 9. Fijarse solo en el presente. Considera la compatibilidad a largo plazo. Piensa en cómo tu pareja podría manejar futuros desafíos o responsabilidades, no solo en cómo encaja en tu vida ahora. Error número 10. No comunicarte abiertamente. Establece una comunicación abierta y honesta desde el principio. Habla sobre expectativas, miedos y esperanzas para la relación para asegurarte de que están en la misma página. En conclusión, elegir un novio es una decisión significativa que impacta profundamente tu vida. Al evitar estos errores comunes, estarás mejor preparado para encontrar una pareja compatible que se alinee con tus valores y contribuya positivamente a tu vida. Recuerda, es mejor ser paciente y encontrar a la persona adecuada que apresurarse a una relación que no es la correcta para ti. Eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para el próximo video 10 errores a evitar al elegir una novia. Agradecemos tus comentarios y opiniones y nos encantaría que compartieras este video con un amigo. Gracias por vernos.